Buenas, 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 buenas amigos. Feliz inicio de semana. Qué rico este mes de mayo. Que bueno, ya un año más de vida. Celebré la semana pasada, el martes pasado. Fue espectacular. Gracias a todos mis amigos los que se me pudieron acercar a compartir conmigo. Porque bueno, estamos con restricción de horario y era complicado que la gente, porque trabajaba o por el horario, no pudieron acercarse. Pero bueno, ahí estuvieron mis amigos maravillosos. Muchos me felicitaron a través de las redes sociales, que es la maravilla que nos une. Y un montón, montón de cosas. Fue espectacular ese día. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Y bueno, ya a seguir celebrando. Seguimos todo el mes de celebración porque, bueno, cuéntamelo todo, Edwin Hernández, su conductor y productor, cumplió un añito más de vida. Miren, bueno, hay que darle las gracias. Ah, y feliz de la semana, porque ya comenzamos con otro episodio de Cuéntamelo Todo y vamos a agradecer a nuestros anunciantes. Y comenzamos con Tosti Snacks. Tosti Snacks son los platanitos venezolanos riquísimos que los hace María ahí y los reparte en todos los kioscos venezolanos que existen acá en Buenos Aires. Están esos Tosti Snacks de ajo o natural. Son deliciosos, nos recuerdan cada bocado a Venezuela. Consíguelos ya en tu kiosco favorito. Seguimos con Yuraima Suárez. Yuraima Suárez es la creadora del método Inspírate en ti. ¿Quieres dejar de ser invisibilizada por tu pareja? Ella te ayuda a que eso se acomode y se mejore y vas a poder tener una relación sana contigo mismo y con los demás. Síguela y consulta su método. Víctor Miquelena. Bueno, Víctor Miquelena, este año se votó como siempre, con mi cabello y me puso el pelo más blanco con negro, me encantó. Fue un cambio de look radical, lo que yo quería. Él me ha puesto rubio, puesto todos los colores. Bueno, este año él se encarga de cambiar tu look y asesorarte y darte una imagen diferente cuando quieras. Síguelo, contrátalo y búscalo. Es excelente a la hora de hacer colorimetría y todo lo que es el cabello. ¡Qué bien me sabe del Caribe! Ellos están en el restaurante en Avellaneda, riquísimos patacones, empanadas tequeños, parrillita, arepitas, de todo, pasticho, hamburguesas. Cada vez se inventan más cosas para consentir el paladar de los argentinos y venezolanos radicados en zona sur. Avellaneda, cuando quieras, pides a través de su plataforma digital favorita y vas a comer delicioso. Ya, presentamos los anunciantes, gracias a todos ellos. Esperamos que más pronto se suman más gente nueva a nuestros colaboradores y auspiciantes. Pero bueno, amigos, qué lunes, lunes 17 de mayo. Hoy se celebra el día de la lucha contra la homofobia, bifobia y transfobia. Entonces, bueno, queremos hablar de eso porque, bueno, hemos sido durante muchos años discriminados y nos han visto como una enfermedad. Pero justo el día de hoy, la gente de la UNESCO y la ONU dijeron que no. Que no es una enfermedad, entonces hay que aceptarnos y apoyarnos a todas las personas del gremio LGBTIQ. Ahí está. Día Internacional de la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Vamos, que seguimos avanzando. Todavía queda mucho camino por recorrer. Nos falta mucho para que la sociedad aprenda a que todos somos iguales y que la diferencia, lo que hagamos en la cama es otra cosa. Lo que hagamos en la cama es otro tema, pero como estamos por fuera, todos somos iguales. Y seguimos hablando porque ayer se celebró el Miss Universo y Cuéntamelo Todo. Estuvo la semana pasada un programa especial con Alexander González que hablábamos de nuestro top 5 y el mundo entero estaba pendiente quién va a ganar, quién va a ganar. Quedaron muchas pegadas, quedaron muchas, así que ¡guau! ¿Cómo puede ser que Venezuela no entró? Casi nunca Venezuela deja de entrar y este año lamentablemente no pasó, no quedó la chica entre ni siquiera las top 21, pero sí quedaron. Nuestra hermosa Argentina entró y lo hizo muy bien, preparada por Osmer Sousa, el zar de la belleza venezolana. Y estuvo espectacular y la ganadora fue, ahí está, ahí vemos a Lina que lo hizo divino, a Lina hermosa con una personalidad muy linda y la más pequeña de edad de todo el concurso. ¿Qué más vemos ahí? Vamos a ver a Perú, que Perú también fue hermosa. Esta es la ganadora, Miss México. Miss México lo hizo bellísimo. La gente dijo que era brutica porque no respondió tan segura como respondió Perú, como respondió India.
Pero lo hizo bien también, maravilloso. Sigamos viendo las otras fotos que vemos a Perú también por ahí. Yo vi que mandamos varias. Ahí está. Perú e India. Hermosas, hermosas. La chica peruana. ¡Wow! ¡Wow! Espectacular. Todo lo como se defendió. Como hizo toda su labor. Lo hizo espectacular. Bueno, y como siempre, lamentablemente, Venezuela no quedó. Eso es un batacazo. Eso es un milagro. Porque Venezuela siempre se roba todas las... Pero bueno, la mexicana Naya es hermosísima. Y muy merecido a entrar a ese top 69 de hermosas mujeres. Que son una hermandad de mujeres bellísimas. Como Paulina Vega estuvo ayer. Estuvo Sonsi. Sonsi es la chica que entregó la corona. Que fue el reinado más largo. Pues ya ganó en el 2019 y lo entregó este año en el 2021. Y bueno, nada, espectacular estuvo el Miss Universo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Opinen, denle me gusta, denle like, comenten y díganos cómo les parece cada semana. Cuéntamelo todo. Nos gusta que nos den me gusta o no me gusta. Y hoy, me encanta, hoy se estrena Yo Soy Fan número uno de Marcelo Tinelli y su academia, el Showmatch. Me encanta. Yo cuando estaba en Venezuela lo veía por DirecTV. Y lo amo, amo, amo Marcelo Tinelli y su show de la Academia. Hoy es el gran día del estreno a las 21 horas por el 13 TV, que es el canal, uno de los canales más importantes de la televisión argentina. Y bueno, va a estar compuesto el jurado por Pampita, que es un mujerón. ¿Quién no ama a Pampita? Ángela Leiva es una de las participantes, ella es una de las que va a competir, que recientemente tuvo la pérdida de su padre por culpa del COVID. Se acaba de recuperar del cáncer, pero lamentablemente el COVID no lo perdonó. Y bueno, felicitamos a Ángela y a todo el equipo. Pampita, va a estar Ángel de Brito, que está ahorita recién llegado de Miami porque se vacunó allá por el COVID. Todo el mundo ahora está yendo el tour a Miami a hacerse el COVID. Y va a estar Jimena Barón también como jurado y el señor Hernán Piquín, uno de los mejores bailarines de la Argentina. Va a estar muy bueno, muy muy bueno, espectacular. Yo lo esperaba con ansias porque el año pasado no hubo Showmatch, sino estuvo el cantando, conducido justamente por Ángel de Brito y Laurita Fernández. Pero este año vienen 23 participantes, todos espectaculares. Karina la Princesita, Ulises, bueno, hermano de Rodrigo, y bueno, montón de chicos. Vamos a ver hoy la gran apertura, a ver qué se nos trae la Academia. A mí me encanta, yo soy fan número uno. Y ayer se eliminaron lamentablemente a la hermosísima, talentosísima mujer italiana, bellísima, Carmen Barbieri. Fue la eliminada de MasterChef, lamentablemente. Ella estuvo grabando los primeros episodios de MasterChef, se enferma de COVID, estuvo al borde, así gracias a Dios, que no fue trágica la noticia, sino se salvó. Le dieron la bienvenida otra vez a MasterChef y bueno, no les gustó ayer el plato de ayer y ahí sale la gente por el plato. Si el plato no le gusta, pa' favor, amiga. Y bueno, lamentablemente me dijeron adiós ayer. Y hoy comienza la competencia en la televisión argentina, Telefe, apostando con el doctor, ¿cómo se llama? Doctor Milagro. El doctor Milagro con una novela turca. Va a estar Tinelli a las 21 horas también con el Showmatch. Vamos a ver. Ahí está los venezolanos Mao y Ricky. Así quedó Carmen después que la eliminaron. ¡Pam! Quedó ¡pam! Con los ojos chuecos. Pero bueno, y aparte ahorita vamos a tener, dentro de un ratito vamos a hablar con una amiga que ya lo dijimos. Pau viajando, ha viajado por todas partes, pero ya vamos a recorrer el mundo con ella. Pero también decirles que bueno, que ahora sí, el rating de la televisión, ahora sí vamos a darle con todas las semanas que nos trae toda la televisión argentina con todas estas dos grandes realities al mismo tiempo. Dentro de nada comienza La Voz, entonces están a full la televisión invirtiendo para entretener a toda la audiencia argentina aquí en el mundo, porque la televisión argentina se ve en todas partes. Y bueno, vamos a ver en el mundo esta canción maravillosa y le vamos a dar la bienvenida a Paula Ramos en la próxima parte. El mundo ha roto, el mundo estalla
y puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere. Y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo así. El mundo salta por la ventana y yo mordiendo el rojo de tu cara, regateando a la conciencia entre tus alas. El mundo acaba, el mundo pierde, y por la boca mueren nuestras almas jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos para amenizar el inicio de semana, suavecito, porque como la canción dice el mundo, y esta señorita, dije señores, y ella se llama María Paula Ramos y es Pau viajando. Qué honor tener a una amiga mía aquí en el estudio. Gracias. Bienvenida, Pau. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Llegando del trabajito. Ella, aparte de ser una viajera empedernida, porque como les encanta viajar, apenas tiene un fin de semana libre, se escapa. Pero ella trabaja, es bioquímica. Acá en Argentina es bioquímica. ¿Bioquímica, pero en Colombia sería bioanalista? No, en Venezuela es bioanalista y en Colombia es bacterióloga. Ah, mira. Uh-huh. Sí. Cada país dice una cosa diferente. Sí. ¿Pero aquí entonces eres bioquímica? Sí. Buenísimo. Afortunadamente trabajo como bioquímica, que es mi profesión. Sí. Pero bueno, lo otro es una gran pasión y de la que estaremos charlando. Sí, pero es un hobby y una pasión. ¿Cuándo comenzó esa pasión de viajar? ¿Qué dijiste? Yo quiero conocer el mundo entero. Creo que desde muy chiquita supe que quería viajar, muy pequeña. En mi familia vi algunas experiencias de viajes de familiares y un típico mueble que había con llaveros del mundo. Yo decía, qué lindo, este llavero viene aquí, de allá. Y dije, algún día lo haré, algún día. Era como un sueño de niña. Y cuando empecé a trabajar y en los ahorros que iba teniendo, siempre programaba para un viajecito corto, para alguna salidita en Colombia. Okay. Y ya cuando dije, no, me voy a comer el mundo, es cuando empecé a emigrar, que fue cuando vine para acá, para Argentina, a hacer una maestría. A partir de ahí, se empezaron a abrir las alas. Desde ahí empezó a abrirse las puertas y las alas y empezaste a volar. En el 2014. Llegaste a Argentina a hacer la maestría y de ahí.
A volver por todas partes. Sí, sí, sí. Ah, y estás radicada aquí desde 2014. Sí, ya 7 años, en junio completo ya los 7 años. Sí. Ah, bueno, yo te conocí al año siguiente, pero yo llegué en diciembre de 2015. Uh-huh. Ahí nos empezamos a conocer. Sí, a compartir hallacas en los diciembre. Ah, en diciembre, la cena navideña. Porque sí, tenemos un amigo en común que ahorita ya voló, siguió volando, está ahora en Estados Unidos. Sí. Y bueno, él hacía muchas cenas, muchos compartires y sí, siempre paulea con Shari. Con Sharon. Con Shari. Sí, sí, sí. También, saludos. Saludos por supuesto. A nuestra querida amiga. ¿Cuál fue el país después de Argentina? ¿Cuál fue el primer país que visitaste? Ojo, mira, ajá, que el primero ni siquiera fue Argentina, ¿no? Porque antes de venir para acá, yo hice una escala chiquitita, muy estratégica, ajá, porque estábamos en el 2014, yo soy muy amante del fútbol, ajá, y ¿qué estaba pasando en ese momento? Wow, el Mundial. No sé que eres amante del fútbol, ¿y a dónde fuiste? Estuve en el Mundial de Brasil. Del 2014, ay, entonces mi primera parada, mi primer país extranjero fue Brasil. Y estuve en Brasilia, ajá, con el sueño de ver a la Selección Colombia, obviamente, que estaba participando después de muchos años. Sí. Y bueno, la cosa se dio, pude estar, aunque no llevaba ni boletos de partido, nada, no, había ido muy loca, sin reserva de hotel ni nada. Yo dije, ibas tipo, voy a ver qué pasa, experimentar. Sí. Aventura total. Y era la primera vez fuera del país con un idioma distinto. Y eso más bravo es eso. Sí. Porque enfrentarte a otro país que habla tu mismo idioma no es tan difícil. Porque aquí, a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas veces, desde hace muchos años, no te entienden. ¿Qué dices? ¿Qué? Sí. Tienes que repetir.
Sí. Pasan cosas así. Es o sea, muy que triste. Sale sí. mucho eso. Sí, pasa. Que pasa en Perú, que pasa bueno, en todas partes del mundo. En todo el mundo pasan pero cosas sabes, así. De repente sabes cómo hacer, cómo guiarte, ¿no? Y Dios te protege. Sí, bueno, es también con el tiempo también vas agarrando un sexto sentido. Okay. Como que vas captando que hay señales extrañas, como cosas que te parecen turbias, raras, y te vas alejando la de alerta. Eso. Estás alerta. La alerta, ok. Obviamente no es lo mismo en un país latinoamericano que estar en un país europeo o un sí, país asiático, sí, eso va a variar, eso sí, va cambiando. Pero yo siempre como que hago una leída del terreno a donde antes voy a ir. Ah, mira, entonces, analizas bien. Analizo y escucho, pero pues obviamente uno ve que quiere leer y que quieres, porque si te vas a escuchar todo lo negro, la noticia amarillista y es todo, obvio, vas a quedarte con miedo y nunca lo vas a hacer. Entonces, yo intento buscar experiencias de gente similar a la mía. Entonces busco chicas viajando solas, blogs de viajeras. Ah, eso es qué, fundamental. Qué bueno. Mucho y hasta de eso. Ahí dan tips también. Oh, por supuesto. Claro. Yo en este momento no tengo un canal de YouTube armado, por ejemplo, pero. Sí, que lo deberías armar ya. Un blog. Sí. Yo sé, pero requiere muchísimo mucho dedicación, trabajo, esfuerzo. Sí, y, edición y mucho. Sí, hay que invertir mucho. Hay que invertirle y sobre todo que yo soy un poco exigente conmigo misma y como que digo, no, esto está quedando muy feo, no lo puedo sacar así. Ajá. Y bueno, por ahora arranqué con el Instagram. ¿Qué como signo eres, Pau? Capricornio. ¡Ah! Son los caprichosos. O sea, lo acabo de decir, es muy exigente conmigo misma y si no le gusta... No, siento que no, entonces me he contraído muchas veces de hacerlos, de hacer un canal de YouTube o un blog, y al final, bueno, decidí arrancar con el Instagram, que era un Instagram de una persona normal, ajá, cualquiera, pero como yo la llenaba de tanto contenido de viajes, dije, bueno, vamos a volverlo una cuenta de viajes. Total. Y hoy en día, aunque no le puedo dedicar tanto tiempo, trato continuamente de estar hablando de lo que he hecho, sí, de las cosas que estoy haciendo, de los planes que tengo, y sobre todo de querer inspirar a otras chicas a que se lancen a viajar, que es una experiencia increíble. Pero yo no soy chica, yo quiero. Bueno, yo chicas quiero y chicos también. Ah, mira. Obviamente, ah, no. Lo digo sobre todo porque hay muchas mujeres claro, que, no se atreven, que tienen miedo. Sí. Y con el miedo hay que combatirlo. Sí, hay sí, que erradicar sí, un poco el miedo para que podamos agarrar como más coraje. Y obviamente muchos hombres también les cuesta viajar solos, sí, porque ojo, también he visto muchos chicos que les cuesta y dicen, no, yo cómo, yo solo con amigos, en familia. Sí. Pero cuando viven la experiencia se dan cuenta algunos que realmente es otro tipo de enriquecimiento personal, otra cosa. Yo no fue que viajé, o sea, sí viajé solo. Me di ese regalo en el 2019, porque de Venezuela me vine a Argentina con mi familia, aquí estaba con mi familia, entonces solo no estuve. Claro. Pero la decisión de viajar solo fue a Montevideo, Uruguay, que una amiga me ofreció el ojo. Te vi, me acuerdo. Y ella cuando podía me acompañaba y cuando no, yo después dije, déjame solo, que yo me lanzo. Y ella no quería protegerme y cuidarme. Claro. Y me decía, no, pero antes de tu diligencia yo me voy para... Y conocí varias cosas solo sin ella, gracias sí, a que me dejó. Y a veces la gente siente que estar solo es muy aburrido, pero es que es muy bonito también poder dedicarse uno tiempo a uno mismo, descubrir fortalezas que tienes o debilidades, cosas que tienes que trabajar también, que dices, sí, venga, yo no he estado nunca atento a cómo tengo que moverme en una ciudad, ¿por qué? Porque estás siempre delegándole eso a otros. Entonces, hay total, uno que se sabe mover con el mapa. Hay uno que es el que es más abierto y a Dios, habla con las existe, personas. Existe Google Maps. No, obvio. Porque gracias a Google Maps te guía todo. Cambió la eso, vida. Yo tuve que, creo que en Montevideo no existe, no te guía bien con las paradas y eso tenés que descargar otra que es Moovit, ¿no? Sí, puede ser Moovit. Sí te decía las paradas y todo, cuánto costaba y todo eso. En cambio, Google Maps no es como Argentina, que Argentina te dice... Sí. Y te bajas en la próxima, en un minuto, párate todo, no sí, te pierdes sí, tanto. Allá era diferente y no te daba en Google te daba el Uber, te ah, mandaba el Uber claro, directo. Claro, directamente. Pero sí, me supe defender, me gustó, tengo buena memoria fotográfica. Eso aquí es importante. Estuve, aquí sé por dónde me tengo que meter. La ubicación espacial de lo que te vayas acordando, dejar en tu cabeza referentes.
Porque, ojo, que la batería falla. Sí, se acaba. Y a veces uno se va muy confiado y se lleva incluso una power bank, que es un infaltable de un Oh, viajero, claro. que es llevarse una power bank. Otro tips. Sí. Duolingo, Google Translate La y ahora power la bank. Power Bank. Ajá. Sí, ¿y qué pasa? Que se te acaba también porque hiciste muchos videos, estuviste publicando Oh, cosas en vivo, fotos, sí. y tenés que devolverte y cómo te devuelves. Entonces, Oh. el tener lugares, puntos de referencia y siempre una libretita o un Agua, papelito a mano claro. donde escribes la dirección del lugar a que tienes que volver será una salvación. Claro. Será una salvación Qué porque se pueden bueno. pasar cosas. Hablemos de después, Brasil, Mundial. Argentina. ¿Entraste en el Mundial? ¿Fuiste a alguna Sí, cosa? pude entrar, eso ¡Wow! también ¿Qué fue. viste? ¿Cuál partido viste? Justo entré al de Costa de Marfil y Colombia, que Ajá. estaban para pasar a octavos y ¡Ah! ganamos. ¡Qué chévere! Lloré como una niña chiquita, fue una experiencia muy ¡Maravillosa! linda. Sí. ¡Claro! Y nada, porque yo, la verdad que cuando llegué empecé a cotizar el precio de la boleta y era imposible, imposible. Carísima. Y yo decía, no, yo no puedo porque me voy a gastar el dinero con el que voy a ir a vivir a Argentina. O sea, yo venía con el dinero para 2 meses Oh my God. y dije, bueno, capaz 3 me alcanza. Y me empecé a gastar dinero allá de una manera De que era para impresionante. acá. Claro, porque Wow. eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando Sí. alguien se mete en la ilusión de un viaje a un mundial, dinero, mucho Oh, mucho dinero. dinero para un mundial, Mucho sí. dinero. Por más de que vayas en un plan low cost, como iba yo, que es que a hostel, que a ver qué. No, es caro un mundial. La comida Obvio, es muy cara, todo sube todo más. sube. Todos aprovechan porque es el momento de oro del Sí, país. es increíble lo costoso que llega a ser. Y pues obviamente mi presupuesto se estaba saliendo. Dije, no creo que pueda entrar, pero de reventa, último instante, por Lo ahí, conseguiste. consiga. Y ni siquiera último instante. ¿Qué Fue pasó? increíble. Yo había conocido unos chicos en el avión, en el aeropuerto, bueno, fue una cosa de Dios. Al Claro. final me pude hospedar incluso con ellos, no fue Wow. increíble. ¡Qué Parece que no chido! fuera de La verdad, va a ser suerte. La una suerte del novela. primerizo será. Sí, un poco. Ajá. Y estos chicos me dijeron que ellos querían llamar mucho la atención para ver si los enfocaba a algún canal y no sé qué, fue muy gracioso. Entonces me dijeron que querían comprar pintura para Pintarse hacerse la algo en la cara. cara y que si yo les ayudaba, yo claro, les pinté la cara por todo lado, me pinté yo por todo lado. Ah, mira. Y dije, yo me llevo las pinturas y quien quita, me pongo y pinto A la banderitas gente. a la gente y cobro algo. Claro. Bueno, así andaba yo con una mochilita con mis pinturas y ¡Qué pintándole a la gente. pila eres! Y me tiraban 2 reales, 1 real o dólares, porque había gente que llevaba dólares, un Claro. dólar y yo era, ¡wow, genial! No. Entonces fue muy bonito porque en esa experiencia, justo pintando caritas, Ganaste platica. escuché que ¿Qué? alguien estaba revendiendo una boleta. Okay. Y decían, no, pero es que este chico la está vendiendo muy barato, dice que $100. O sea, el valor de la boleta oficial hacía meses en la página de FIFA era de 90, 90, 80, $80. Okay, No le okay. estaba ganando nada, era muy No. extraño. Y Y yo dije, voy capaz a que ir a era mirar, falsa. voy a ir a mirar, a ver si de pronto sea falsa. Había muchas falsas. Obvio. Pero pues yo le dije, ¿tú en serio estás vendiendo una boleta? Sí, yo, pero ¿por qué está tan barata? Es que no quiero hacer negocio porque era de un amigo mío que no pudo venir. Hasta último momento lo estuve esperando, pero no No venía. viene. Y yo, pero si te la compro, yo te doy el dinero en la registradora. Cuando Ah. pasemos el molinete, te Ahí doy te el doy la dinero. plata, Y me dice, claro. tranquila que eres la silla de al lado mía, están numeradas, Ah. pero yo te voy a esperar. Y Claro. me dice, igual, píntame la carita a mí, a mi familia, no sé qué, Ajá. porque tenía amigos y a familiares y Ah. terminé pintándole la cara a todo el Y mundo. ah, qué bien. Y al final Creo entré. que no, 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 eso es una buena experiencia. Entré, sí. Maravillosa. Sí, es de mis anécdotas más importantes de viaje, No, no digo lo yo, en mi pueblo. conocía. Ver a James Rodríguez, ¿cómo se llama? Hay uno Sí. que es también espectacular. Santiago Arias o quién era. En esa época estaban todavía. Que es pelo largo, pelo negro, así como Falcao. Falcao. Ah, Eso, para mí, sí. Falcao. Sí, no, no, Yo no verá. soy tan fanático de fútbol. Aquí, este programa, Ay, ay, este ay. lunes, es lunes de fútbol. Y bueno, tener una Ay, fanática. Ahorita, me dentro de gusta. unos minutos, viene un programa de fútbol y más Ah, tarde, sí. tiene Amor por Boca a las 10. A mí me Y encanta. esta gente es una cosa. Bueno, nunca Sí. había tenido una entrevistada que le gustara el fútbol. Ah, mira, A mira mí. vos. Doble, doble, Sí, doble a mí experiencia. me gusta el fútbol. Y Y eso fue muy lindo, esa experiencia, obviamente. Después me vine para acá, para ahora me tienes Argentina. que decir a quién te gusta de los
de los partidos los locales. De los locales siempre ha sido la pregunta. Y yo no me he decidido. No te has decidido todo, todavía. Pero si tuviera que inclinarme, siempre como que me gustó River. Me ¿sí? Ah, vamos River. A mí me gusta River. Me gusta River. Y creo que por una colores, afinidad también. No, el estadio me gusta. Me gustan los colores, el estadio y la historia. Ellos nacieron también en La Boca, pero después se fueron a la parte de los Millonarios. Bueno, a mí por el lado de que, digamos, tiene una compatibilidad con el equipo Millonarios de Bogotá. Sí. Yo soy de Millonarios de Bogotá. Tú eres de Bogotá. Sí, yo soy una bogotana, una rola. Sí, espectacular. Sí. Mira, que hablando, ya estábamos hablando de las cosas lindas y vamos a seguir hablando de cosas lindas, pero ahorita en Colombia está detonada porque la política está metiendo sus manos sucias y es muy triste porque yo, desde mi punto de vista, como venezolano y viví más o menos un poco de lo que están haciendo, es muy fuerte. Tú como colombiana tendrás tu versión y yo quiero que tú comentes cómo está tu familia, cómo está todo por allá. La situación es muy difícil, es muy muy complicada porque es la historia de años de políticas corruptas, de algo que sabemos que no es solamente de un país, toda Latinoamérica es muy corrupta, sí. Los gobiernos han estado siempre sacando provecho del pueblo, sacando ventaja. Sí. Y pues creo que a Colombia le llegó el momento de la generación que ya no quiere quedarse callada, que ya no quiere aguantarse más, que los políticos hagan lo que quieran con su pueblo y con la riqueza del pueblo. Sí. Entonces, al poner, digamos, todo este tipo de impuestos, que fue lo que desató, como que explotó la bomba. ¿Qué impuestos quiso poner? Que no, eso no lo entiendo. No, ¿de alimentación? Sí, habían impuestos a muchas cosas, Que antes, digamos, no estaban. Se habían planteado, pero por suerte nunca habían llegado a ser aprobadas. Cosas de la canasta familiar que tú dices, pero ¿cómo le va a poner IVA al huevito, a la leche, a las cosas con ¿Ah, no tienen IVA ya? No, hay IVA a algunos productos, pero no a todos. Ah, ok. Entonces, como que era poner a la canasta familiar con un precio increíble. Ok. A cosas del acceso común, tipo, la bicicleta se volvió un medio de transporte y una bici le iban a poner IVA a la bici también. Ah, ok. IVA a muchas cosas. Y la cantidad, digamos, de el salario mínimo y esto, por ejemplo, cuando tú empiezas a declarar renta, cuando empiezas a pagar por impuesto a la riqueza y cosas sí, así, sí. Estaba en un monto irrisorio, que realmente eso no es riqueza, o sea, es como que a la clase media le quieres cortar del todo la posibilidad de generar un ahorro, de tener aspiraciones. Okay. Y es algo con lo que yo, digamos, estoy muy en desacuerdo con mi país, que la gente se acomodaba siempre como a vivir con lo que tiene que vivir y a la justa. Okay. Y a la justa y como no aspires a más y confórmate con lo que puedas y con lo que tienes. Y eso es lo que hace que tantos emigremos, que tantos tengamos que buscar oportunidades en otros lugares del mundo. Pero hay una gran ironía porque Argentina es uno de los países que tiene la tasa impositiva más alta del mundo. Tremendo. Es carísima vivir en Argentina. Yo como cuando me vine hace tiempo... Era otra calidad de vida, ahorita, bueno... Hay que poner para así, de impuestos es bastante lo que se pone. Sí. Pero bueno, en Colombia, por ejemplo, es como que... Si ¿pero tú es dijeras, solo los impuestos o hay...? Pero a mí me parece, por los análisis, que hay como una mano negra del socialismo que está metiendo, como lo que hicieron en Chile. Hay de todo, porque se aprovechan, hay una mezcla. Y la FARC también quiere... Todos quieren tener ese explosión social... Para meter su mano. Para meter la mano, claro, es muy cierto. O sea, hay que tener mucho cuidado porque hay veces que... Hay vandalismo también, hay vandalismo, hay el oportunismo, hay una cantidad de cosas metidas y pues eso es la parte triste y gris, ¿no? Que también se ve, que la violencia que se ha desatado es porque está todo entremezclado. Pero yo, digamos, estoy muy de acuerdo con que el pueblo no se voltee, no se dé para atrás... y que se mantenga firme con los propósitos que tienen, pero que todo obviamente esté coherente, que haya una mesa de conciliación. Que no destruyan, una mesa de no destruyan la ciudad, que no destruyan los abastos,
porque claro, he visto que han destruido que hayan vías saqueos, de corredores para, digamos, el transporte de alimentos, claro, que esas cosas las permitan y que okay, esas cosas se den. Claro. Pero entonces siempre hay un abuso de autoridad, siempre hay un clasismo marcado, digamos, en lo que está pasando en el Pacífico. Que en Cali, sí, en toda la zona del Pacífico. Bueno, Cali son, es Pacífico, ¿sí? Sí. Ah, okay. Sí, Cali, Popayán, que en este momento también está muy complicado. Pero es justamente porque hay también muchos intereses en el medio, sí, son corredores de narcotráfico, son corredores de contrabando. Es difícil, es una situación. Y tú no sé si sabes que ahorita uno de los primeros países donde más migró la comunidad venezolana es allí a claro, Colombia. Por la cercanía. Les pasó, bueno, yo conozco casos de casos, tanto así que un amigo que hablábamos siempre por redes sociales, nos llegamos a distanciar porque dice, no, que ustedes, yo, pero perdón, estoy aquí en Argentina, yo no tengo nada que ver con los venezolanos que están allí, no sé qué están haciendo en tu país, no, que son, que están robando, que están haciendo esto, y yo, y ahí nos distanciamos totalmente, claro, porque él no me puede comparar con esta gente, no, aunque seamos compatriotas. No puedes generalizar, mismo, claro, eso es lo que uno también va aprendiendo cuando uno sale del país, y sí, es a no generalizar tanto, porque tenemos estereotipos marcados de todo, sí, de todo, todo sí, tiene un estereotipo, el no sé, el alemán es así, el francés es sí, así, el japonés es así, el chino es así, y, sí, y lo mismo, el peruano es este, incluso acá sabemos también cómo sí, se ha tenido el, una discriminación, no sé qué, un montón de cosas, sí, cómo sí, se sí, trataba, y de una manera discriminadora, sí, y xenófoba a veces, de decir que tal pueblo es esto y como que toda la gente entra en la misma bolsa. Total, nada que ver. Hay que ver cada uno que desde la propia realidad, desde lo que es esa persona y las condiciones en las que llega esa persona. Sí. Y como inmigrante también, cómo te comportas, quién eres. Entonces, el que ha salido puede hablar un poco más de esto, pero el que está dentro de su territorio, pues es muy difícil que entienda. Sí. Que eso es una de las cosas también muy bonitas que yo considero. Que viajar te ayuda, abrir la mente, entender realidades desde diferentes perspectivas. Volvamos a las cosas lindas, Una cosa que nos gusta a ambos, que amamos, que es la comida. ¿Cómo ha sido comer en todas partes del mundo? Espectacular. Tengo mucha suerte todavía, mi estómago, mi intestino está recibiendo muchas cosas, porque Hay que tener tripita, claro, para poder comer de todo, sí, y sobre todo la comida local, digamos, de los lugares a donde visitas. A mí me gusta ir al barrio, a mí me gusta comer la comida callejera, porque al mercado, eso es increíble. Claro. Y pues si estás muy acostumbrado a la comida de casa o a cierto tipo de comida. No te imaginas, soy argentino ya. Sí, yo los veo, claro, ¿cómo sufren? Sufren bastante porque sí, ellos no tienen un paladar tan amplio. Nosotros, aunque sea sabores y condimentos eso. No es que no coman variado, porque uno después se va dando cuenta que el argentino es mucho más que pizza y empanada, obvio, que al comienzo y milanesa, que es lo que creemos al principio. Sí. Luego vamos descubriendo hay que locro, hay guiso, hay otras cosas, sí, pastas, sí. Pero sí, ellos, obviamente el paladar es un poquito de márgenes más reducidos. Sí. Entonces yo los veía incluso en Tailandia, que fue uno de los países que visité. ¡Wow! Que wow, tiene una comida callejera muy famosa. Sí. De hecho hay hasta series en Netflix. Sí. Street Food fue increíble, todo lo que mostraba justamente. Uh-huh. De que hay más restaurantes callejeros que restaurantes propiamente de locales. De locales, claro. Y aparte Tailandia, me dice una amiga que fue a participar en un concurso de belleza allá, sí, que la gente come tanto picante que tiene un olor peculiar. También pasa en general con todos los países que son de muchas especias, que sí, consumen India, con especias. Sí. ¿India fuiste? No, todavía. ¿Has ido todavía? Pendiente. Vamos a empezar a decir cuáles países has ido. Sí, sí. Tailandia. Bueno, empecemos. Pues habíamos dicho Brasil, que fue sí, el primero, luego fue acá Argentina. Estando en Argentina, obviamente, pues uno aprovecha y Uruguay que está al lado. Entonces estuve en Uruguay también, dos o tres veces ya, tres veces en Uruguay. Mira, sí, qué rico. En diferentes estaciones también. Ah, okay, claro. Sí. ¿Y a Montevideo, Punta? Montevideo,
Piriápolis, okay, que es cerca a Punta del Este. Cerca, sí. Y Colonia, que es mágico. Colonia, que es cerquita. Es sí, hermoso, sí. Hermoso. Y luego para Brasil volví a ir, después de que yo solo conocí Brasilia, que era la capital. Donde fue el partido de Colombia, este, claro, que les contaba. Uh-huh. Volví a conocer Río de Janeiro. Entonces, sí, este viaje a Río fue por algo muy particular y es otro tip de viaje. ¿Cuál? Para... Cuéntalo. Cuéntamelo todo. Hay que buscar, digamos, como argentinos o los que somos inmigrantes acá viviendo, sí, en Argentina, sí, vuelos que salgan desde otras ciudades propiamente, no de... desde Buenos Aires, porque salen más caros. Los vuelos desde Buenos, ¿sí?, Aires salen más caros que desde otras ciudades. Me estoy dando el ojo, no sé por qué, me estoy dando el ojo. Y entonces, por ejemplo, yo en ese momento había escuchado mucho que viajar desde Santiago de Chile o desde Río de Janeiro era muy económico, sí, y estuve chequeando eso y era verdad. ¿Cómo y ahí hiciste? Fue cuando encontré mi pasaje para Japón, para Tokio, oh, en un excelente precio en el 2017 y desde Río de Janeiro. Entonces empezó el viaje en Río, fue? Y yo, ajá, obviamente aproveché y me quedé unos días en Río de Janeiro. Claro. Entonces compré luego un pasaje. Tú como que, ella como que le enseñó a Cliver, porque Cliver hace esas cosas. Cliver va unos días a Brasil, después va para Colombia, va para México. Claro. Vas viendo así como armar. Entre las escalas. Sí. Baja. Sí, sí. A quedarte en el lugar y aprovechas unos días y puedes hacer. Ya, voy a anotar todos esos datos. Por favor. Anoten, anoten. Entonces. Y bueno, ahí arranqué. Entonces volví a Brasil. Sí. Después me fui para Japón. De Brasil desde a Japón. De Brasil a Japón. Un ¿cuántas vuelo, horas son? 25 horas. 25 horas, sí. ¿Nada de escala? Sí, hay una escala, obviamente, que fue a las 12 horas, creo que el combustible ya no les ya, da claro, más a los aviones, y lo máximo creo que son 12 horas y media, 13 horas consecutivas. Y yo viajé por Europa, porque hay muchos vuelos que van por Estados Unidos y luego por arriba. Ah, que le cae más. Pero fácil. En las mismas horas, también después me dijeron igual, que son las mismas horas. Ah. Y el costo a veces es más económico porque si te vas por Europa, por Estados Unidos. Por Estados Unidos, ajá. Sí, pero yo no tengo visa. Claro, entonces no podía hacer la parada en Houston, sí, que era el aeropuerto que siempre me salía como escala. Y pues de entonces yo dije, no, vamos a ver con KLM, que fue con el que viajé, una aerolínea increíble, sí, las mejores con las que he viajado, es holandesa. KLM. Sí, increíble. Publicidad de gente que hay. No, mentira, eso. Bueno, cuando me patrocine a mí una empresa de aerolínea. A mí también, cuando me patrocine una aerolínea, mejor dicho, ya. Vamos. Grande, volando por todos lados. Y nada. Me sentiré Iván de Pineda es por el mundo. Exactamente, así. Bueno, y ese vuelo me llevó de Río de Janeiro a Ámsterdam. Qué rico. Era una escalita corta, corta, de ida. Ajá, ojo, porque de vuelta tuve, te quedaste. Me quedé, sí. Ay, Dios. Y de ida, bueno, paré en Ámsterdam, comí algo, creo, y subí al siguiente avión, otras 13 horas. Wow. Ya directo a Narita, a Tokio, al aeropuerto de Narita. Ahí pasó una anécdota que la conozco, porque ya no lo contó un día, que ella se le cayó en una isla. ¿En una isla fue? Sí, en una en isla. En una isla, ella se le cayó un ticket. Y ese pique era importante porque si no, se quedaba en Japón presa. La movilidad, era toda mi movilidad. Era tu movilidad, era como tu sube, ¿no? Era así, es como un pase que compras para moverte en los trenes, en los colectivos, subtes, en colectivos, incluso en un ferry, que yo había tomado un ferry para ir a esa isla. Todo lo ¿cómo compré se llama la con isla? Ese Miyajima. Wow. Donde está un Tori flotante, que es muy famoso. Donde está el Tori es esta figurita de los palitos, ajá, con los palitos arriba, ajá, y está en el agua. Ahí estuve yo. Ah. En Miyajima, que es muy cerca de Hiroshima. Wow. Sí, sí. Qué bueno, Hiroshima. También conocemos Hiroshima. Sí. Wow. Entonces, bueno, de ese recorrido yo lo hago con Japón, un pase. Japón, wow. Sí, y ese pase era muy importante, que de hecho cuando alguien quiere viajar a Japón se lo recomiendo mucho, aunque es costoso, realmente te ayuda a conocer el país. Vale la pena. Si quieres conocer el país, porque si te vas a quedar en Tokio y quieres una que otra visita de pueblos, pues puedes hacerlo, no es tan necesario. Claro. Pero yo, por ejemplo, quería conocer varias partes de las islas de Japón. Ajá. Entonces, pues había comprado ese pase
También lo compré doble por un error. Sí, también esa es otra anécdota que la sé. Sí, pero era realmente valioso porque es intransferible, o sea, solamente lo puedes usar tú, según dice, y pues te permite acceso libre a toda la GR Line, que es como una empresa de trenes y de servicio de De transporte. transporte, Pues se me cayó por estar distraída tomando fotos, viendo los venados libres, porque es una isla donde hay venados libres. wow, qué lindo. Muy lindo. Y pues se me cae al piso y yo, o sea, no, la verdad no sabía de dónde se me había caído. O sea, caí en cuenta cuando en un momento reviso el bolso y no lo veo. Yo No. empecé, Dios mío, ¿cómo va a regresar? Porque aparte me había dado cuenta que no me estaban revisando el ticket que yo fuera, o sea, como que ella es, sí, directamente. Entonces yo decía, cualquiera avispado, cualquier Agarra. vivo lo agarra y lo muestra y pasa, porque tú Claro. no tienes que pasarlo por una máquina, sino Ah, mostrárselo solo mostrárselo al... al del encargado, digamos, de la estación. Claro. Yo dije, no, si yo pierdo eso, ¿yo cómo voy a regresar para la isla? ¿Cómo voy a volver a Tokio? ¿Cómo voy? O sea, todo. Todo, era Porque todo. es muy caro los trenes, son Sí, muy costosos. sí. Y yo decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, resultó que yo iba así como preocupada a ver mis pasos por dónde habían sido, qué lugares había recorrido, dónde había caminado, en qué lugar había estado. Y empiezo a caminar cuando de repente veo a la gente que viene así en masa y se abre. Y se abre. Era como que se abrían, como que yo veía que la gente Tipo caminaba y película. sí, como que había. Y yo decía, pero ¿a qué están esquivando, Evitando. evitando? Ah. Veo y no lo podía creer. Era mi pase en el piso. Sí. Porque los japoneses no roban, la gente en Japón no roba. O Wow. sea, en serio que cuando te dicen, no, es que no hay robos en Asia, que en Japón es súper seguro, que nadie toca lo que no le pertenece, ese día dije, es verdad. Ya lo había empezado a notar, pero ese día con eso dije, no. Lo recontra comprobaste. Claro, lo recomprobé y es muy cierto, la gente no lo toca y después me dijeron, es que se hubiera quedado ahí hasta que cierra la isla, digamos, el Que la acceso de... limpieza. Y pasa el de la limpieza y lo llevaba a la caseta del tren, digamos, Claro, pues o sí, del si alguien lo tren. viene a reclamar. Si alguien lo reclamaba, pero antes no, por más de que hubiese gente por ahí también que hiciera parte de ese servicio, no, porque la idea es que la persona a la que se le cayó lo encuentre donde se le cayó. Es increíble, es increíble Qué eso. hermosa anécdota, me encanta. Esa es Sí. una anécdota que yo quería que ella contara acá porque me Sí. acuerdo y es muy... una maravilla que de sociedad que la gente, si tú Sí. dejaste el teléfono acá, lo consigues otra vez Ahí va a ahí. estar, ahí va a estar. Y eso a mí también me sorprendió mucho, el respeto que tienen por lo que También le creo que pertenece a uno. lo que sé por también otras personas que les gusta la cultura japonesa y el mundo de Japón es que tu basura es tu basura y tienes que Ah, encargarte sí. tú Y no hay y no basuras hay en la calle. tachos. Y no hay No tachos de hay. basura. No hay tachos. Pero eso yo ya lo tenía muy desde mi casa, involucrado, que yo detesto la gente que tira papeles en El la piso. calle por el piso. Y yo digo, pero a ver, esto es de todos. Esto es nuestro territorio, es Sí, nuestra casa. nuestra Yo me he casa. ido detrás de gente a decirle, se le cayó un papel y me han tratado mal, me han mirado Te han dicho de horrible. todo. Sí. ¿Quién te crees tú? Ay, sí, pues levántelo usted, tanto le importa, levántelo, o sea, Claro. cosas así. Pero yo desde la casa recuerdo que Te mamá enseñaron decía, así. guárdate la basura en el bolso. Ah, mira. Y pues yo llego a Japón y efectivamente, yo no sabía ese detalle, pero yo le decía, no hay basura, no hay basura. Bueno, me la guardo. Y efectivamente fue que La después gente se la entendí, la guarda. gente se guarda la basura. Todo lo que Todo el lo que con... vasito, lo que sea, Sí, y si chuquiti. no va a haber alguno que otro cerca de las máquinas expendedoras que son re famosas, Claro. al lado de las máquinas expendedoras vas a tener recipiente para la lata, para el vidrio, para el plástico, para todo. Ah, de una vez ya está reciclado. Todo en huequitos distintos para que de una Sí, vez qué el reciclaje se chévere. vaya haciendo. Qué Porque eso chévere. es Qué muy maravilla. lindo aprender. Aparte de ir a Japón, ¿qué otro país asiático fuiste? Bueno, en esa Ah, bueno, experiencia... Tailandia también, perdón. Claro, ahí fui a Tailandia. De Wow. Japón fui a Tailandia. En Tailandia me quedé un mes. Un mes. ¿Qué? Estás de vacaciones, obvio. Yo había renunciado a mi trabajo en ese Ah, momento. okay. Había sido, digamos, una época difícil en cuanto a cosas personales. Y yo había cumplido como un ciclo acá. Decía yo, bueno, 2 años en los que terminé de convalidar mi título, 2 años en los que hice la cursada de la maestría, Sí. 2 años en los que yo estaba explotada de exigencias.
de muchas cosas. Y la cabeza, y estudiar, trabajar, convalidar el título, todo era... Una maquinita. Entonces dije, sí, me agoté y necesitaba como... Desestresarte, sí, y ver... El chip. Orientarte, vamos a ver cómo arreglamos, sí, y todo. Y la vida amorosa también se le sumó. Entonces eran muchas cosas que me estaban pasando. ¡Wow! Mira, pero bueno, ¿sabes qué? El tiempo en la televisión y en la radio y en todo es oro. Oh. Y todas las personas, quiero que nos des mucho. Ya tenemos como que quedan unos minutitos. Sí, quedan minutitos, pero vamos a meterle puya para que nos den, sí, los tips más importantes. ¿Cómo es? ¿Cómo hago para viajar y conseguir trabajo? Para pagar tu hospedaje con, sí, el trabajo. No, algo así. No, mira. Dime todo. Hay unas cosas que yo he ido aprendiendo, y para una persona que quiere empezar a viajar, sí, y digamos no tiene todavía los recursos para arrancar, sí, ojo, existen voluntariados. Los voluntariados, tú pagas una membresía anual y con esa membresía vas a acceder en diferentes lugares del mundo a una oportunidad de trabajo en hostels, en granjas, wow, en centros sociales, sí, y esas oportunidades te dan una retribución que es tu hospedaje y algo de alimentación. Entonces tú estás gastando eso. Dime ya el nombre de esa membresía para pagar ya. Son Workaway o Workpackers. Workaway o Workpackers. Sigan a Pau, sí. Sigan a Pau, para que Pau después le va a dar todos esos tips. Sí, mucho. Y sigamos y otros tips. Los otros, por ejemplo, el tema de hacer... ¿Con cuánta plata debo arrancar un viaje? Depende mucho del lugar, por okay, eso. Depende mucho de la comodidad con la que quieras estar. Exacto. Los viajes... Tipo mochilero. Claro. Como hacen los Estados Unidos. Los gringos se van con... Low cost. $5. No, mentira, mentira. Pero puedes conseguir mucho low cost, tanto de aerolíneas, ¿sí? Sí. Como transportes también para terrestres. ¿Para afuera se consigue low cost? Sí. Porque sí, solo conocía low cost de... No, no, pero digo... Interno. Low cost de afuera en, sí, Europa, por ejemplo. Okay. En países europeos. Dentro del país. Sí. No. Dentro de la Unión Europea. Okay. Por ejemplo. Ajá. O países europeos tienes low cost tanto de aviones como de trenes y de colectivos, que eso también yo lo descubrí allá. Wow. Lo mismo que vas a poder encontrar hospedajes muy económicos o gratis. Ojo, yo también, ¿sí?, viajé con una aplicación, bueno, es una aplicación y es una comunidad de viajeros que se llama Couchsurfing. Y con Couchsurfing es, vas a surfear en el sofá, es lo que quiere decir, de Couchsurfing. Okay. En la casa de alguien que es viajero como tú y quiere recibir a alguien por una o dos noches. Wow. Y solo por el intercambio cultural. Wow. Es por eso nada más. Qué bien. Hay que hacer un perfil, obviamente. Algunos lo verifican con pago, sí, otros solamente con referencias. Sí. Pero es una excelente oportunidad para viajar gratis. O pet, no me acuerdo cómo se llama. Yo conozco. Que es cuidando animales Airbnb también. Bueno, esa también es económica respecto, sí, a un hotel. Sí. Pero por eso está. La que te digo, house sitting, por ejemplo, que es cuidando casas. House sitting, tú pones un perfil, hay gente que necesita que alguien le cuide la casa y te dejan quedar en esa casa, en esa ciudad y ya está. ¡Wow! Es ya saben, no. Cuidando mascotas, sí, que se llama, creo que es Pet City, no recuerdo, sí, bien el nombre, pero bueno, es de cuidar animales, un gato, un perro, y te quedas en esa casa los días. Cuidándolo, mientras esta gente se va. Mientras, claro, y tú tienes la ciudad para explorar, si quieres. Con el perro. Claro. Y con el gato. Sí, lo que sea. Y lo mismo que el voluntariado, tú eliges la ciudad y si justo esa ciudad tiene... pues vas a estar trabajando apenas unas 4 o 5 horas. Ojo, no es una jornada laboral extensa. No de 8 horas ni no, nada no, de eso, no. Un poquito. Sí, y tienes días libres o depende cómo esté con Ordines, el acuerdo. Claro. Y lo demás, libre para conocer la ciudad. Así que hay opciones. Hay siempre opciones. Hay. Y los hostels... Más o menos. Entonces, yo tengo que ahorrar cuánto para irme... No sé, dime tú un destino que no sea tan caro. Para, mira, que me hagas el tour completo, me haces el viaje, por ejemplo, el tour. Un destino que... ya no vamos. Un destino, por ejemplo, asiático, económico, sí, es justamente el sudeste asiático, que es Tailandia, Vietnam, son países súper económicos, Laos. Ok. Vas pero a poder, el pasaje no va a ser barato para el pasaje es lo único caro, pero puedes ir chusmeando con tiempo. Ok. Ofertas de vuelos, ir ahorrando para el vuelo, porque realmente para dormir y comer necesitas $5. ¿En serio? Sí. Mira, ya saben, vamos para Tailandia, vamos para Asia,
¿Asia qué me dijiste? Sudeste asiático. Sudeste asiático. Esto es una maravilla. Sí, Una sí. maravilla, Pau. Gracias Nada, no, por con aceptar gusto. la invitación. Esto fue un honor que hayas venido y nos hayas contado todos estos tips importantes, todos los países que has conocido, todo lo que Sí. te falta. Fuiste a Turquía. Sí. No, mira, estuve ¿Turquía en el no? este de Europa, estuve en Ah. Bosnia, Herzegovina, en Viste, en toda Croacia. la parte de la guerra, que Sí, en estuvo en esas que guerra estuve en fuerte. guerra, pero Croacia, por ejemplo, hoy en día es un destino que no se pueden perder. Dubrovnik, que lo volvió muy famoso Game of Thrones, Sí. es espectacular. También estuve Bueno, allí. estuvimos viendo varias fotos y videos porque estábamos tan penetrados en nuestra conversa que no vimos lo Lo que material que estaba estuvo pasando, pasando. pero aquí yo sé que el director mostró todo lo que tú has viajado. Y Sí. nada, Fernando, muchas gracias por siempre aguantarnos. Gracias por la Hasta invitación. gracias a ti. Despídete del público y yo termino despidiéndome. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron de audiencia, que se Y que van a conectaron. seguir conectándose porque van a poder ver el link después en YouTube, en todas las Sí. redes sociales, después en Instagram y comenten, Buenísimo. interactúen y vean que Pau, bueno, es una maravillosa amiga y mujer espectacular que ha viajado por el mundo y nos dio todos sus tips. Es como una Valentina Quintero, pero del mundo. Valentina Quintero es para Venezuela, una chica que Ah. bueno, yo conozco mucho de Venezuela, eso sí, tuve la oportunidad de viajar. Y bueno, ha sido así un programa especial por Radio Capital, por Vivo TV. Gracias, síganos y apóyenos. Hasta Muchas la próxima gracias. semana. Que estén bien. Gracias.